2, 1, 0. Bé, bona tarda a tothom. La cosa ja comença a arribar a la seva fi. En primer lloc, agrair a la Georgina i l'Humbert que hagin confiat en mi per estar aquí avui compartint escenari amb tots aquests creatius tan espectaculars. Moltes gràcies, nois. Y bien, yo soy Óscar Medina, soy estudiante aún de cuarto curso del grado en diseño en la Escuela Pública Serra y Abella y hoy os voy a hablar de personas. Quiero dejar claro antes de empezar que no pretendo dar ninguna lección de nada a nadie. Mi único objetivo exclusivamente es el de explicaros mi vivencia y mi pequeña historia. Para mí estos tres conceptos son los pilares básicos que más me han ayudado a tejer mi corta trayectoria. En primer lugar, las sinergias, que es una red de personas que de una a otra te van ayudando para conseguir tus objetivos. En segundo lugar, la colaboración, que para mí no es más que trabajar con otros creativos y compañeros con los que compartes objetivos y de los cuales te gusta su manera de hacer. Y en tercera posición, y aunque paralelamente desde el inicio con todas las demás, la autopromoción y esa actitud proactiva, que para mí es como un grito también que dice estoy aquí. Hasta luego. Vale, muy bien. Pues la aventura empieza aquí. Cuando el alcalde del pequeño pueblo al que pertenezco decidió confiar plenamente en mí para desarrollar la gráfica de la que es la fiesta más importante del municipio. Y obviamente podría haber empezado con muchos otros inicios, como cuando empecé a estudiar diseño, pero sin duda alguna este fue el suceso que más lo cambió todo. Porque del vínculo, la confianza y la difusión que se generó a través de este proyecto hizo que Nacho Clemente, el profesor encargado del departamento de diseño de mi escuela, me ofreciese ser el responsable del el diseño de todos los proyectos que se hiciesen en y para la escuela. Mi decisión fue aceptar el cargo, pero con una condición, que pudiese compartir todos los proyectos que llegasen con los compañeros de los cuales yo también podía aprender. Porque para mí los compañeros, sin duda alguna, han sido la fuente más importante de mi aprendizaje. Y de hecho creo que soy lo que soy gracias a ellos. Porque si compartes, estoy seguro que siempre saldrás ganando. Porque tú eres solamente una experiencia, pero ellos son muchas experiencias y muchos aprendizajes que a ti te pueden enseñar. Sin duda alguna, chicos, que sé que estáis por aquí, ha sido un placer compartir 4 años de aula con vosotros. Muchas gracias. Y de aquí surgió Exogamia, un proyecto hecho en colaboración con Adrià Molins, Sergi Delgado, Ariadna Pujol, Judith Vilarasau, Albert Ramón, que lo que pretendía era incentivar la interdisciplinariedad entre los alumnos de mi escuela. Era un proyecto para las jornadas de diseño de Serra y Abella. Y fue de aquí de donde extraje esta primera conclusión, esta primera reflexión. Y es que trabajando con un equipo de personas hace que puedas llegar mucho más lejos, que extraigas resultados mucho más eficaces, más humanos, y que la difusión de ese proyecto llegue a un alcance mucho mayor del que llegaría si lo hicieses tú solo. Y fruto de la confianza que deposité en mis compañeros, meses más tarde, y quiero pensar que no fue para saldar una deuda, Virgulillas decidió confiar en mí para para entrar en el equipo para desarrollar la gráfica del Blanknit, que por cierto organizaban también Georgina y Humbert, junto con un increíble equipo de creadores de diferentes ámbitos, como Mórfica, Dani Armengol, un Official Report, Gil Roca y un largo etcétera. Y
Y fue de aquí de donde extraje esta segunda conclusión. Y es que trabajar con profesionales o con creativos con los que se dedican a ámbitos diferentes al tuyo hace que tu nivel de aprendizaje de ese proyecto sea mucho mayor y aparte la experiencia y la vivencia, que para mí es lo más importante, aumente en positivo, la verdad es que mucho. Y paralelamente a estos proyectos que os he enseñado, entra en juego el tercer pilar básico, que como os he dicho, es un tercer pilar que va paralelamente a todos los demás. Y es el de la autopromoción y el de los proyectos personales. Que para mí no es más que generar imágenes o trabajos de aquello que más te gusta hacer para compartirlos con el mundo, en las redes sociales, para hacerte visible y para recibir el feedback de otros profesionales que gracias a estas plataformas tenemos el placer de conocernos. Y sé que para muchos de vosotros, e igual que para mí, subir a este tren os genera una cierta sensación de velocidad, de no poder mirar atrás y de no poder bajar de este tren una vez ya has subido. Y esto aplicado en general día a día a la a veces angustiosa manera de trabajar que tenemos los creativos. Bien, voy a pediros por favor que levantéis la mano cuántos de los que están en la sala trabajan con ordenador delante de una pantalla. Bien, seguramente la mayoría. Era obvio. Bien, pues ahora voy a pediros que os levantéis, por favor. Y que levantéis los brazos más o menos así. Con los pulgares hacia arriba, a un ángulo más o menos aproximado. Y que sin mover la cabeza y todos mirando al frente tan solo con los ojos, miréis el pulgar izquierdo al centro y al derecho. Y así consecutivamente, al centro, a otro pulgar. Ok. Ya está, ya voy a descansar. Gracias. Bien, ¿cuántos de los que habéis levantado anteriormente la mano porque trabajáis con ordenador hacéis este ejercicio visual? Nadie. Bien, así tenemos los ojos todos. Es cierto que no podemos bajar de este tren, ¿vale? Porque este tren no para. Pero sí que he aprendido que es conveniente mirar por la ventana y bajar en pequeñas paraditas que hay en cada proyecto y saborearlo. Porque estoy seguro que si aprendemos a descansar durante el trayecto de todos los proyectos, esto nos hará llegar sanos y salvos al final de nuestro recorrido. Si hacemos de manera pausada, pero sin parar del todo nuestro trabajo y nuestra promoción, veremos cómo escuchamos que las puertas de este tren pitan cada vez que se van a cerrar. Y podremos volver a subir a este tren hasta la siguiente pequeña parada. Y en este mismo cajón me gustaría incluir los proyectos académicos, que creo que muchas veces no le damos la suficientemente importancia que le deberíamos dar. Porque los proyectos académicos pueden servir para dos cosas. Primero, para experimentar y hacer todo aquello que nos gustaría hacer. Y ahora es el momento de hacerlo mientras estamos estudiando, porque cuando tengamos un cliente seguramente no lo podremos hacer de esta tal manera. Y en segundo lugar, porque sirven para aplicar todo aquello que sabemos hacer. Y estoy seguro que tomándote los proyectos académicos de esta manera, conseguiremos sacarle provecho tarde o temprano. Y si no es así, como mínimo tendremos un proyecto para enseñarlo en nuestro portfolio. Es el caso de la identidad gráfica del Born y de esta pequeña campaña gráfica que realicé para la biblioteca de Hospitalet. Y bueno, creo que todos estos elementos, de manera muy resumida, considero que son los que me han llegado hoy hasta aquí. Y no me quiero ir sin decir dos cosas. En primer lugar, un ejemplo de profesionales que te tienden la mano, que te ayudan y te escuchan y te motivan con sus palabras. Quiero agradecer a Cocolia esta super camisa que me han diseñado hoy. Un aplauso, por favor, para ellos. A Mireia Ruiz.
Y en segundo lugar, y para acabar ya, me gustaría dejaros con una reflexión personal. Y es que, aprovechando la temática del FIO de esta segunda edición, considero que en vez de robarle el trabajo a los profesionales, lo que estaría mejor sería trabajar juntos con ellos. Mezclando las mejores facetas de las nuevas generaciones con las de las ya profesionales. Para culminar en una eyaculación creativa de la que todos salgamos bien salpicados y bien fecundados por esta semilla de la que hoy os he hablado, la de la colaboración y la de las personas. Muchas gracias.